Hoy día fue un día lleno de trámites administrativos, fuimos a abrir una cuenta bancaria, estamos viendo el tema del teléfono aún y nos quisimos dar un pequeño descanso de salir a conocer el barrio y les vamos a mostrar eso a continuación. Y acá pareciera haber como, no sé si una oficina, pero un laboratorio. Es mi cumpleaños, por favor, para y salúdame. Bueno, no hay nadie, así que bueno, te saludo, joven, en anónimo invisible. Acá es muy común ver estas estructuras como de ladrillos. En todo el barrio podemos encontrar la presencia de este mismo tipo de estructuras. Miren eso, allá arriba en el edificio, está muy bonito. Miren, yo no soy muy religioso, pero miren, Harvard Divinity School, en la Divinity Avenue. No puede ser más coincidente. Estamos en verano acá y ya empezó a chispear, así que hay un poquito de lluvia. Por mientras les muestro el barrio, estamos aún en la Divinity School, así que no me extraña que haya una iglesia aquí. Miren esto, qué majestuoso. De repente estamos en la universidad y no nos damos ni cuenta, porque no hay como límites tan claros. Y también estamos cerca de casas. Por ejemplo, esa casa de aquí parece que es residencial y todo lo que nos está rodeando para este lado es de la Harvard Divinity School. Miren el estilo de las casas, generalmente son todas más o menos así, de dos o tres pisos. De hecho, nosotros también vivimos en una casa así. Bueno, una cosa muy estadounidense es esto de que no hayan rejas en las casas y que las bicicletas estén ahí y uno se pueda sentar afuera. Algo que es completamente impensado en Santiago. Y nosotros estamos en un barrio normal, digamos. Podría ser así como un Providencia. Miren, más del barrio. Lo que sí me llamó la atención es que esta casa está súper moderna. Probablemente es un hotel, una oficina o algo. Pero todo el resto sigue como la tonalidad del barrio. Oh, cachete, esta casa está hermosa, rígido. Y todas las otras también son hermosas, digo, pero esta está muy especial. He notado que hay harto auto estacionado en la calle y que están como súper tranquilos y no hay parquímetro. Pero lo que pasa es que cada uno de ellos tienen que comprar un permiso de estacionamiento y que lo ponen acá, en esa parte del auto. Mira, como la típica casita en el árbol de las películas. No fue el video más turístico del mundo, pero la verdad es que me encanta conocer dónde estamos en la ciudad. Así que espero que les haya gustado y si es que no, bueno, será. Nos vemos en el siguiente video.